Welcome to the Lingoda Podcast, the go-to podcast for language learners. We bring you stories from all over the world so you can improve your listening in German, Spanish, French, and English. After today's episode, don't forget to visit lingoda.com/podcast. There, you can download the vocabulary list and take our quiz to test your understanding. Happy listening. Hola, ¿cómo están? Soy Luis. Para los que aún no me conocen, me presento brevemente. Yo vivo en la ciudad de Guadalajara, en México, y me dedico a la fotografía desde hace varios años. Gracias a mi profesión, he podido hacer una de las cosas que más me gustan: viajar. Me fascina viajar porque así puedo conocer nuevas culturas y nuevos lugares. Justo acabo de volver de uno de los destinos más divertidos a los que he ido, Miami. Así que hoy me gustaría platicarte sobre esa hermosa ciudad y todo lo que puedes hacer ahí para pasarla increíble. Miami, en el estado de Florida, en los Estados Unidos, es una ciudad en donde siempre hay algo que hacer o ver, no importa lo que estés buscando. Por ejemplo, ahí puedes encontrar los mejores restaurantes y bares para pasar un rato con amigos. Pero si lo tuyo es viajar en familia, te aseguro que también podrás disfrutar al máximo. Lo mejor de todo, Miami se puede ajustar a tu presupuesto. Incluso hay muchísimas actividades para hacer sin costo. ¿Qué tal te suena nadar en las aguas turquesas de South Beach? ¿O tomarle fotos a los coloridos edificios estilo Art Deco que verás por la ciudad? Si lo que te gusta es la música, el último viernes de cada mes podrás disfrutar de un concierto de jazz gratuito en el Museo de Arte Contemporáneo. Por otro lado, si estás viajando con los más pequeños de la familia, ten por seguro que la capital del sol también tendrá algo que ofrecerles. En Jungle Island verán aves, monos, peces, hasta pingüinos. Y si visitan el Parque Nacional Everglade, podrán navegar en un bote entre cocodrilos. En el Museo de Arte Pérez gozarán de instalaciones interactivas y una bella vista hacia la Bahía Vizcaína. Y si van durante el segundo sábado de cada mes, la entrada será gratis. Como puedes ver, en Miami hay muchísimo que hacer, pero si tienes el tiempo limitado, aquí te comparto un itinerario de 4 días con lo esencial. Comienza tu viaje haciendo deportes acuáticos en Miami Beach. Por la noche, diviértete bailando con amigos en Ocean Drive. El siguiente día puedes visitar el interesante Museo de Artes Visuales y darte la vuelta por Little Havana. Ahí disfrutarás de comida cubana deliciosa. Durante el tercer día, visita el Downtown de Miami y dirígete al Museo de Arte Pérez, el cual alberga colecciones de artistas latinoamericanos con mucho talento. Si te gustan los deportes, puedes terminar tu día con un emocionante partido de baloncesto del Miami Sol, el talentoso equipo femenino. Por último, para tu cuarto día, te recomiendo que visites la playa surfera de South Beach. Empápate de su sol mientras te dejas sorprender por la arquitectura Art Deco de Ocean Drive. Te prometo que jamás querrás irte. Miami es una ciudad con mil caras. Sus playas, arquitectura, museos, parques y restaurantes te ofrecerán algo que hacer sin importar tus gustos, estilo o presupuesto. Así que prepárate para regresar a casa con grandes memorias, bellísimas fotos y, claro, un bronceado envidiable. Thanks for tuning in with Lingoda. Visit lingoda.com/podcast to download your vocabulary list and challenge yourself with this week's quiz. And remember to follow us for new stories.